Servicio exclusivo de mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Es verdad que la situación de la economía española en general no es buena, pero desde luego el comercio en Madrid respecto a la media nacional en 2011 se incrementó un 2,4. También se han generado muchos puestos de trabajo en el comercio madrileño y desde luego lo que hay que destacar que Madrid se ha consolidado como un destino turístico y turístico de compras fundamental, desde luego no solamente en Europa sino también a nivel internacional. Por eso podemos decir que a pesar de la situación complicada en la que se encuentra toda la economía, el comercio de Madrid tiene una perspectiva bastante positiva. Sí, efectivamente. Desde luego, desde la Cámara de Comercio de Madrid estamos desarrollando un programa de asesoramiento a franquiciados y a franquiciadores, es decir, en las dos líneas. Y además somos desde luego un referente en cuanto al asesoramiento, formación para emprendedores. Tenemos un stand aquí, donde un stand institucional que compartimos con el Ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid y con Aval Madrid, y que todas las personas que nos quieran visitar y que tengan la idea de poner en marcha un negocio de franquicia pueden encontrar toda la información que les darán los técnicos de la Cámara sobre cómo poner en marcha esta empresa, ¿no? Es un lugar muy idóneo, puesto que aquí también se encuentran por una parte las enseñas de franquicia, que los emprendedores pueden ver qué enseña de acuerdo con el nivel de financiero o el nivel de inversión que quieran o puedan realizar con su especialidad, etcétera. Y luego además ese apoyo, como decía, institucional, donde pueden recibir ese asesoramiento, también en el caso de Aval Madrid, los instrumentos financieros, en el caso de que necesiten pues algún tipo de financiación, pues desde luego que es un lugar muy, muy, muy idóneo para visitar en el caso de que una persona esté pensando en poner en marcha un comercio. Desde luego, Madrid, todos lo sabemos, es un referente en cuanto a comercio. Tenemos comercios que muy novedosos, que desde luego, por eso hablábamos, ¿no? Y desde luego con todo el apoyo de la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid para que se implanten nuevas tipologías de comercio, también para que el comercio tradicional innove. Y estamos siendo una referencia. En cuanto a franquicia en concreto, tenemos más de 300 enseñas de franquicia madrileñas que han nacido en Madrid, que creo que es más que los que tienen en Barcelona, pero efectivamente no se trata de establecer una competencia entre Madrid y Barcelona, porque es sino desde luego pensar en una colaboración entre todos, porque la economía, el comercio es una cuestión de todos y que nos interesa a todos que vaya lo mejor posible. ¿De negocio? El sistema de franquicia tiene muchas ventajas para un emprendedor, porque no parte de cero, parte de una marca en muchos casos reconocida o novedosa, tiene el apoyo de esa marca detrás, de lo que es la enseña de franquicia. Y puedes elegir de acuerdo con la, como decíamos antes, con la financiación que tengas o con la inversión que puedas realizar, el tipo de negocio que quieres montar. Entonces todo eso pues hace un sector que sea muy positivo para emprender, ¿no? Que tienes desde negocios donde la inversión es muy pequeñita hasta, claro, ya otro tipo de negocios donde hace falta un local más importante y una inversión más cuantiosa. Pero efectivamente por eso está teniendo ese éxito el sector franquicia, sobre todo por la variedad y la, pues tanto con inversión como actividad concreta. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. Moto Wins, always on time.